exhortamos a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que promueva que más empresas brinden espacios para personas con discapacidad y adultos mayores, asimismo, que verifiquen que los centros de trabajo en donde se encuentren laborando cuenten con las condiciones de seguridad para proteger su integridad física y la salud, así como el acceso y desarrollo de actividades de las personas con algún tipo de discapacidad.